Bueno, bueltas koman ditu partidu, ez? Egi esan, ilusio egin duken partidun jarrita, ez dugu ezurri esango, ez? Zorion du berai, ez? Ba, azken ondo lehiatu dutelako, eta ni uste merezimenduz pasadila. Bedela egia egutzako gorra izan da ez, zen momentutan berdin du diguen, da golare bigarren esartu duen, azkeneko jokalditan bai partidukon da bai prorrogakon. Eta, bueno, eta balorazio txarra, ez galako eroso egon jokun, lehenengo zentzu hortan, ez baloiakin eta ez baloi gabe, zait, hauain arteko partiduk etxen aurrean moladien nahiko eroso geren, baloia errez moitzen, eta horrez dakit, o, biunez zeolako zelaio, bera egon duztutu dilako, ez gara eroso egon, eta gero, ba, bueno, bera jende asko akumulatzen zuen, ekipo asko hausten zuen, da guri ere deserosotasun sortzen zuen, ba, bueno, partidu zaratago, ze badak igual ez dela hain garrantzitsue guretzako, ba, liga dalako garrantzitsue, ba, bueno, galera hondi dukideu, degino besoa sorbaldata zaio, gero, ba, bueno, bagenekin jokalari batzuk, ba, bueno, ba, bai, entrenamentu gutxikin darelako, edo lesioti datozelako jokalari batzuk, etzerela minutu asko akumulatzeko, eta, ba, azkenen pasaintzai gortik, eta jendek hilda bukatu du, ez, bukatu du jendek, ba, 80 minutuako etzon jendek 120 minutu joko behar izan ditu, gutxiago zegoen jende bazken 70 minutu, eta egizan, ja prorroga iritsi ganen, kasi partiu baino gehiago, bazan, pixkat gestionatzea behar jendean nola zion, aldaketak eta nola egin, da, bueno, ba, egizan zentzurta nahiko gorra, o zai izan da partidu. Ba, bueno, gorko apena, batez ere mentalki, ez? Dalako kompetizio polit bada, lehen urten, Real Unionekin jolastu egin zen bi partidu hon, ez gen duen aurrein, oain Real Unionekin izango litzekean partidu, pasa izan bagine, eta beti ikusten zaizu irabaztea, baina lagun artekotan, bai, ez? Da, bueno, ide horrekin hasia, naiz da ondo ez zeon partidun, aurretik jarria, eta gero, ba, danetik pasada, ez? Eta ze ideakin, bueno, honek ez du ezertan aldatu behar gure helburue Turinen partidua, ez? Hemen di, ba, amar amabi egunea, ez? Da, orduan, ba, bueno, zentzu hortan, taldeek pixkat gaurko sensazioa ekendu, azkar, larun baten azken laun arteko jokatu eta prestatu pixka bat Turinen partidu hortako. Bueno, ha pasado de todo, ¿no? En el partido. Al final, eso es una competición bonita, teníamos esa ilusión de pasar, sabíamos que luego el siguiente partido sería más complicado, pero de pasar. Y no ha podido ser, ¿no? Felicitar al Derio, porque yo creo que han sido merecedores, diría yo, en el conjunto del partido. Han estado más cómodos que nosotros, yo creo, a pesar de que cuando no estábamos bien nos hemos adelantado, pero bueno, ha sido bastante cruel el partido con nosotros, ¿no? Al final, te empatan en la última jugada del partido en el 95 en un balón frontal defendible, luego nos meten el 1-2 en la última jugada de la prueba ya cuando nos íbamos a los penaltis, en un saque de banda también que nos metió el Derio el otro día en un amistoso también. Goles defendibles y evitables, ¿no? Al final ellos en jugas han estado bien, pero prácticamente no nos han tirado entre los tres palos, ¿no? Entonces hay que hacer esa valoración de ser un poco más contundentes, ¿no? Y luego, pues bueno, ha salido todo torcido, la lesión de Degui, teníamos muchos jugadores condicionados que venían de lesión y demás que no podían acumular minutos, otros que se habían incorporado hace poco, otros que pensamos que podían aportarnos algo, claro, se nos ha juntado con gente que ha tenido que jugar 120 minutos que no estaba preparada y bueno, a las consecuencias que nos deja, ¿no? O sea, algún otro lesionado también hemos tenido al final y bueno, al final nosotros hemos estado mal, pero es para hacer una reflexión a nivel federativo que yo creo que no nos hemos puesto a pensar sin saber qué podría pasar, pero en ninguna competición en agosto se juega una prórroga. Entonces, bueno, lo normal hubiera sido ir a los penaltis directamente sin jugar una prórroga, pero es muy duro a estas alturas de temporada y en estas categorías jugar una prórroga a estas alturas de verano y bueno, esperemos que no tengamos muchas consecuencias. Sí, bueno, a ver, nosotros el objetivo está claro, ¿no? Es ganar al Turín en el primer partido de liga, ¿no? Y bueno, vamos encaminados a ello. Bueno, esto ha sido no un traspiés de resultado, pero una pena a nivel emocional sobre todo, pero bueno, eso hay que cambiar el chip, mañana descansamos, el viernes entrenar, el sábado jugamos el último amistoso y ya, bueno, semana limpia, el lunes preparar un poco el partido del Turín y nada, con las ilusiones intactas, ¿no? Esto al final, la pretemporada da muchas vueltas y ni éramos tan buenos en los primeros partidos de pretemporada, ni ahora tiene que haber esas dudas, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio, tener las cosas claras y bueno, prepararnos para competir.